Hola gente, bienvenidos. Este es nuestro primer video. Estamos acá en San Miguel del Monte. No vengo solo, vengo ahí con el licenciado. Vamos a probar suerte y a buscar al pejerrey, que nos dijeron que están saliendo y bueno, hay que aprovechar. Yo me vine con el wader, así que bueno, vamos a ver. Bueno, seguimos esperando el pique. Ahí entré más o menos 50 a 60 metros de la costa y vamos a esperar el movimiento de alguna de esas boyitas. Bueno, estoy pescando con mojarra salada y bueno, a tener paciencia. Está nublado, el agua está muy fría, pescadores van llegando. Venimos acá al río Salado sobre la ruta 41. Anteriormente yo había venido a conocerlo, donde saqué mis primeras capturas de peje de la temporada. Así que bueno, hoy vamos a probar suerte y ver si se nos da de sacar más pejerrey o alguna otra especie, así como carpa o monchola. Así que bueno, espero que disfruten el video. Bueno, ya tiramos las cañas. Estamos esperando el pique, todo a fondo. Vamos a ver qué pasa. Acá tenemos la cañita, la Avatar, que la está estrenando con el reelcito. Acá la tenemos ahí, desenredando la línea. ¿Qué decís, Benja? ¿Sacamos algo hoy? Se nos da. Se nos da algo. Sí. Yo le dije, no cargues muy lleno el reel, mirá lo que pasó. Así que bueno, también vamos a probar con masa. Y tenemos un poco de mojarra salada. Bueno, a esperar el pique. Una paternoster bien chiquita, con anzuelos poco superiores para mojarra, ¿no? Muy chiquito el anzuelo. Todo con camaroncitos de la zona, con trampa y un poquito de pan. Ahí está la trampita y estamos encarnando otra vez. Todo con camaroncitos a fondo y a flote. Bueno, este es el encarne que estamos haciendo. Un camaroncito más o menos lindo. Se parece a la señuela, ¿no? Sí. O cuando son chiquitos lo encarnamos así y también anduvo, pero lo malo de esto es que los pellizcan y los sacan del anzuelo. Así que lo ideal, si se puede sacar, uno de este tamaño anda bien. Bueno gente, ahí dejé la cañita acostada. Ahí está la boyita del paternoster. Estuvo muy
flojo el pique cuando llegamos, pero a medida que fue progresando la tarde, tendremos más o menos hora y media de luz. Se activó el pique de golpe, así que bueno, vamos a seguir viendo a ver qué más sale. Pescadores siguen llegando y para aprovechar el fin de semana. Nosotros nos vamos a quedar un ratito más. Ahí el licenciado está cambiando todo para también probar a flote, porque se dio acá nomás el pique. Así que bueno, seguimos buscando. Bueno, gente, para que se den cuenta más o menos de una idea, este es el anzuelito, puede ser típico, que se usa para pejerrey. Y ese es el que tengo para la paternoster. O sea, la comparación es muy chiquito. Y según veo, el pejerrey de acá de la zona tiene la boca muy chiquita. A ver si lo llegan a ver. Ahí, sí, tiene la boca muy chiquita. Así que hay que buscar el anzuelo adecuado, ir bajando hasta encontrar y pegarle, porque el pique del pejerrey de la zona es muy sutil y hay que, bueno, si la dejamos a fondo, bueno, dejarle una campanita o algo para darnos cuenta, o si no, bueno, tener la caña en mano. Ahí está probando a flote. Unas bollitas ping pong. Y bueno, a seguir esperando. Bueno, gente, recién estaba filmando el videito y se empezó a mover la boya. Y ahí salió otro peje más. Para que vean que sí, hay que bajar el anzuelo, hay que estudiar la zona. No es fácil, pero bueno, están ahí los peces. Ahí está, lindo tamaño, creo que llegará a los 22 centímetros más o menos. Sí, lindo. Gente, no van a creer lo que pasó. Justo se enganchó ahí una lapicerita y no pude desenredar la línea, que se enganchó la de fondo. Ahí está, se soltó solo. Bueno, ahora están saliendo chiquitos antes de irnos. Así. La lapicerita la vamos a devolver porque es muy muy chiquita. Vamos a dejar que crezca un poco más. Así que bueno, esa la vamos a devolver. No hay lugar. Se siga proliferando la especie tan linda que nos gusta, un poco mañosa, pero bueno, nos gusta a fin de cuentas. Bueno, adiós peje. Ahí está. Ya empieza a bajar el sol. Últimos tiritos, a ver si se engancha otro peje. Ahí no sé si se llega a ver, pero el movimiento sutil que tiene la caña. Gente, ya nos estamos por ir. Ya está empezando a anochecer. El pique se activó bien de tarde, sí. Pero bueno, estuvo lindo, la pasamos bien, nos divertimos. Y bueno, ahí se ve que hay un pique en vivo. Bueno, falsa alarma. Así que bueno, ahí ya nos vamos. Este fue un viaje de pesca improvisado, porque empezamos en monte, llegamos un poquito tarde y después, bueno, dijimos, bueno, vamos al salado por la 41, que bueno,
Me pasaron fotos y bueno, y hace un par de semanas vine y saqué un par de pejes. Dije, bueno, aunque sea tarde, vamos a probar suerte. Y bueno, acá está Benjamín reconcentrado intentando sacar uno. Bueno, y así nos vamos yendo y listo. Bueno, esperemos que les haya gustado el video. Un saludo, Benja. ¿Qué diría? Una dura pesca. Bueno, es la primera vez que hacemos esto, así que bueno, esperemos que nos salga bien. Listo, bueno. Próximos videos, bueno, posiblemente otra salidita o alguna review de algún equipo. Gente, bienvenidos al... ¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bienvenidos a pescar. ¿Arranca o no arranca? Siempre arranca.